papás muy contentos, muy felices. Como siguen todavía muy felices, muy contentos. Y te presentan a Dios y te presentan también a la sociedad. Que Dios te bendiga y que sigas adelante en compañía de tus padres. Que estaba bendito te recuerde el día que fuiste bautizado. Siempre tus papás y tú se mantengan en tus papás. Bendito sea presentes, a lo mejor equivocado, a lo mejor quien es, a quien
Pero algunos de ustedes que viven allá en Estados Unidos me darán la razón, o me daremos la razón, o no, también, ¿no? A veces también tratan de darnos muchas sensaciones. Dicen que en Estados Unidos la mayoría de edad llega a los 21 años. Aquí en México es a los 18 años. En Estados Unidos a los 21 años, según el dato que tengo. Y otro dato también que tengo es que hay muchos jóvenes de la frontera, por ejemplo en El Paso, Calexico, en El Paso, Paso, Texas, y todas esas ciudades fronterizas con México. Dicen que los fines de semana los jóvenes de esas ciudades fronterizas de Estados Unidos se vienen a Tijuana, se vienen a Ciudad Juárez o a alguna ciudad fronteriza de México, porque pues aquí es a los 18 años, ya que estando dentro de México, pues de las ciudades fronterizas de Estados Unidos se pasan a las ciudades fronterizas de México, porque ya tienen 18 años, ya los tienen que entrar a los antros, cosa que en Estados Unidos no, es a los 21 años. Pero lo que sí vi un día, por ejemplo, no decía nada. Entonces, según los datos y lo que yo vi en ese hotel en el bar, mucho joven norteamericano, pues creo que sí tiene fundamento, tiene fundamento. En su país, pues tiene 18 años, y si es ciudadano norteamericano, pues allá no, allá es al 21. Bueno. Tanto allá como aquí, pues estimamos muchos a los jóvenes. Y siempre les deseamos lo mejor, ¿verdad? Y lo mejor es que cumplan su misión, como la cumplió José el Soñador, de la primera lectura que escuchamos. José el Soñador era un joven, el hijo a José y a Benjamín. Benjamín es más el último hijo que tuvo Jacob. Y de abajo para arriba el segundo José. Tanto Benjamín como José tenían hermanos ya mayores. Y los hermanos mayores se pusieron celosos porque Jacob quería mucho a Benjamín y a José, porque los había engendrado en su ancianidad. Pues los hermanos mayores un día llevaron a los hermanos menores, José, como le tenían envidia, pues quisieron exterminarlo. Te pondré otro ejemplo. Entre los sacerdotes, en un principio no pensamos, conocidos míos y compañeros, tienen su profesión. Primero estudiaron medicina, contadores, abogados, ingenieros, arquitectos, administradores de empresas. Primero estudiaron una carrera en la universidad. Algunos para ti. Es el momento de la pregunta y ver el abanico de posibilidades. Un abanico de posibilidades. Todas ellas buenas. Y ahí es cuando tú vas a elegir tu voluntad. Tu voluntad y tu libertad. Con libertad vas a elegir. Dentro de un abanico de posibilidades positivas, vas a elegir la que más te convenga. Todas convienen, pero la que más te guste que te convenga, esa es la que vas a elegir. ¿Qué profesión? ¿Qué carrera? ¿Qué vocación? ¿Qué vocación? Que tu ideal se vaya cortando poco a poco. Y cuidar mucho tu salud. Ya Jesús en el Evangelio lo menciona. Cuídense de aquellos que matan el cuerpo y el alma. Cuídense. Y cuando dicen, no te tengan miedo que mata el cuerpo. Queremos optar por los valores eternos. Queremos optar por los valores eternos. Por ejemplo, los mártires, los santos mártires. Hagamos oración. Celebra hoy su 15º cumpleaños para que siga el camino de Jesús con alegría y velocidad. Oremos. Por los padres.
y amor te presentamos nuestras peticiones, reconociendo nuestra necesidad y generosidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Que lo que nos has dado sin mérito fue nada, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, no necesitas de nuestra alabanza, es lo único que seamos agradecidos, es nuestro doctor evangélico que clamamos llenos de alegría. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, a favor de tu palabra, concede la paz y la unidad. En Cristo Jesús nos damos un saludo de paz. Yeah.
estar de tal manera, sostenidos con los dones de fortaleza y alegría, que podamos servirte con más entrega y merezcamos así alcanzar nuevos beneficios tuyos por Jesucristo nuestro Señor. Damos un aplauso acá en línea. Esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos a compartir la alegría de esta joven. Una buena tarde. Envía, Señor, tu bendición sobre esta medalla para que esta joven quinceañera la lleve en su corazón y en su pecho. Amén. Envía, Señor, tu bendición sobre esta pulsera, esta medalla. Muy bien.
¿Quieres aquí primero? Perfecto. ¿Tres, no? Por favor. Ándale. Una, dos, tres, sonreímos. Dos. Una más, por favor. Una, dos, tres. Ándale. Perfecto. Muy bien. Dos, tres. Eso. Correcto. Muy bien. Una, dos, tres. Sonreímos. Perfecto. Yeah.
tiene muchos músculos, se roba todos los bailares. ¡Esta es para campe! ¡Viva otra culera que mueve los pies! ¡Ay, si me mueve los pies! ¡Que la llevo a Coruña! ¡Si me mueve los pies, se roba todo de costar! ¡Echa para campe! ¡Gracias!
Finalmente, fuerte, fuerte el aplauso para Candy. Es muy representativo de niña a mujer. Felicidades para ella, fuerte el aplauso para Candy. ¡Suena la Ariana nuevamente! A ver, pues, sí, por ahí está ese bonito regalo. Precioso. A ver, a ver. Bien, creo que vamos a copiar la melodía. A ver si se puede empezar a barrer, a copiar, para olvidarse de esas prácticas de niña de aquellos tiempos. Dice, por aquí así. Mandilón es aquel que lo manda la novia, esposa, la suegra, lo manda a guardar. Cuídate de casarte, cuídate de enredarte, cuídate de enredarte. Ya no puedes salir, mandilón, mandilón, a pasear por aquí. Mandilón, mandilón, ya no puedes pasear. Yo tuve un sueño que me lograba.
por las calles de alto alegre y que se me anda tocando. Alguien que quiera hacerse la prueba de paternidad, por favor. Busco luego a tu papá, mamá. Aquí está Morita. Un, dos, tres. No, no hay. Y cállate.
Thank you.
Pablo, el Jorge Maristán.
Lorenzo por esta invitación y en especial a ti, Candy, por permitirnos estar aquí en este día tan especial. Te conocemos desde el segundo día que naciste. Recuerdo cuando te abracé, estabas tan chiquita y ahora ya eres toda una señorita. Sabemos que tienes muchas virtudes, pero la que más nos asombra es que hay veces que estamos todos serios y dices algo divertido que nos saca una sonrisa. Nunca cambies. Te deseamos que siempre seas muy feliz y aunque a veces la vida te ponga desafíos, sabes que cuentas con tus papás, hermanos y familia que te quieren muchísimo. Y nosotros siempre estaremos para aconsejarte y apoyarte. Felices 15 años, Candy. Thank you.
Come on, let's go.
Thank you.
Gracias.